tenemos algunos hermanos opositores pacíficos y defensores de los derechos humanos del Partido por los Derechos Humanos de Cuba. Afiliamos a la Fundación Andrés Sájaro. Reiteramos, acudimos a la Iglesia Inmaculada Concepción de Sábado la Grande, la que se encuentra cumpliendo en estos días 200 años de su fundación. Dentro del templo oramos y pedimos a Dios por la libertad sin destierro de todos los presos políticos. Al salir de la iglesia fuimos perseguidos por un alto patrullero y una moto Suzuki, aproximadamente unos 700 metros hasta las fronteras de mi vivienda, que es la sede de dicho partido. Se encontraban presentes María del Carmen Hernández Martínez, Luis Enrique Montón Rivero, Abelardo Sosa Pérez, José Luis Hernández Rodríguez Peláez y quien les habla, José Vázquez Chaviano. Hago extensivo también mis saludos y agradecimiento a todos los hermanos del Partido por los Derechos Humanos de Cuba por solidarizarse y que se mantuvieron durante mi encierro al momento de la parte de todo lo sucedido, ya que me encontraba tras las rejas del régimen totalitario, arrogante y prepotente de los hermanos Castro. Bueno, mi hermano, muchas gracias a usted por sus palabras. La verdad que son muy emotivas. Todos nosotros sencillamente nos unen en común que amamos a Cuba, que hemos luchado por la libertad de Cuba. Y quiero hacerle también una felicitación muy especial a su esposa por la firmeza que mantuvo durante su encierro, que sabemos que tienen dos niños y que han pasado momentos muy difíciles. Y la dirección del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, Samuel Martínez Lara in Memoriam, afiliado a la Fundación Sájaro en el exilio, dirigido de forma colegiada por Ricardo Bofil Pajés, por Evelio Ancheta Brito, René Montes de Oca Martínez, quien le habla, y otros hermanos, hemos seguido de cerca la labor no solo tan valiente, sino tan digna que cada uno de ustedes prácticamente han mantenido, dando un paso al frente en estas condiciones de lucha tan desigual ante un régimen oprobioso y siniestro que sabemos que no se limita a la crueldad con niños, ancianos, con mujeres, ni familiares o amistades de los que hemos luchado por establecer un Estado de Derecho en la isla. Muchas gracias a usted y nada, que Dios les bendiga y muchas felicitaciones a todos los activistas de derechos humanos en Sabana Grande.